Lo que vamos a ocupar es piña en almíbar o jugo de piña, azúcar, leche evaporada y crema de coco, que es la Kahlúa. Vamos a empezar con la piña del almíbar y la leche condensada. La vamos a echar, el azúcar le vamos a ir agregando después, pero primero vamos a hacer esta con la piña, para que la leche y la piña se vayan familiarizando y no se vaya a cortar nuestra piña colada. Después de que ya se haya licuado, lo siguiente que vamos a hacer es colarla, sacarle todo el gabazo que tiene la piña, porque es algo desagradable estar pasándote ese gabazo. Entonces lo colamos. Y después de eso vamos a seguir con el siguiente paso, que el siguiente paso será que le vamos a poner el agua de coco o la crema. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la crema de coco y también le vamos a poner la leche con la piña para que se vaya mezclando. No le puse al inicio la crema de coco para que tenga ese coquito que tiene la cremita y no se vaya a quedar con el gabazo de la piña. Entonces, así, estos pasos son para que no se corte. Si tú lo haces con piña natural, se corta inmediatamente y tiene un sabor muy desagradable. No te la puedes tomar, no la puedes, bueno, sí te la puedes tomar, obviamente, pero no la vas a disfrutar con las mismas ganas de tener un sabor delicioso que se pueda disfrutar. Entonces le ponemos jugo o piña en almíbar. Podemos ocupar el caldito o el almíbar, como lo conozcas. Y así es para que no se corte nuestra piña colada y súper delicioso. Ya que esté nuestra piña colada, lo siguiente que vamos a hacer es quitarla de la licuadora y la vamos a vaciar en un vaso con hielos, obviamente, para que esté fría nuestra piña colada. Y después de que ya se haya terminado de servir nuestra piña colada hasta el tope del vaso, lo vamos a presentar con una piña deliciosa para que sea súper antojable. Está muy deliciosa esta piña colada. Espero que le den la réplica, que lo puedan hacer, porque queda súper deliciosa, no saben. Y en una alberca, no, 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 ya las vi, ya las vi. En estas próximas vacaciones, a donde la quieras hacer, espero que les guste. Y bueno, nenas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es algo que a mí me ha gustado, me ha funcionado y por eso se los comparto. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, nenas. Ay, a los chiquitines también, ¿por qué no?